La historia de Rebeca en la Biblia, registrada en el libro de Génesis del Antiguo Testamento, destaca como un componente significativo en la narrativa de la descendencia de Abraham. Rebeca no es solo un personaje, sino una mujer cuyo papel desempeña una función crucial en la continuidad de la promesa divina. La narrativa se desarrolla cuando Abraham, venerado como el patriarca de la fe, toma la decisión crucial de asegurar una esposa para su hijo Isaac. Para llevar a cabo esta tarea monumental, confía la misión a su sirviente más antiguo, encargándole viajar de regreso a la tierra natal de Abraham en busca de una compañera adecuada entre los parientes. El devoto sirviente emprende un viaje hasta la ciudad de Naor, donde, al llegar, se postra en oración buscando la orientación divina. En un acto de fe profunda, establece un criterio singular. La mujer destinada a ser la esposa de Isaac sería aquella que no solo atendiera sus necesidades ofreciéndole agua, sino que de manera extraordinaria demostrara generosidad al proveer también agua para sus camellos. Así, el sirviente confía plenamente en Dios para revelar a la elegida a través de este signo específico, incorporando sutilmente la voluntad divina en el desarrollo de la historia. Rebeca, una pariente lejana de Abraham, emerge junto al pozo, revelándose como una mujer de notable generosidad al ofrecer agua no solo al sirviente, sino también a sus exigentes camellos. Profundamente impresionado por este acto de bondad y altruismo, el sirviente se da cuenta de que ha encontrado a alguien especial. Movido por la curiosidad y el deseo de confirmar la idoneidad de Rebeca como futura esposa de Isaac, el sirviente indaga más sobre su familia. A medida que las conversaciones avanzan, descubre detalles que refuerzan su convicción de que Rebeca es la elección perfecta. Con gratitud y reconocimiento, el sirviente obsequia a Rebeca con dones simbólicos, reconociendo la preciada conexión que se forma entre las dos familias. Con respeto y humildad, luego solicita permiso a los padres de Rebeca para llevarla consigo y unirla en matrimonio con Isaac, convirtiéndose así en un eslabón importante en la trayectoria de las promesas divinas hechas a Abraham. Rebeca, impulsada por una firme confianza en las directrices divinas, acepta la propuesta de matrimonio y se une a Isaac, formando así un vínculo sagrado. Juntos, enfrentan desafíos que ponen a prueba su fe y paciencia, siendo uno de los más destacados la dificultad inicial para concebir hijos. Este periodo de espera y anhelo los coloca frente a la incertidumbre, pero en medio de las tribulaciones, recurren a la oración y la súplica a Dios en busca de orientación y bendiciones. Según la narrativa bíblica en el libro de Génesis, Rebeca enfrentó dificultades para concebir hijos al principio de su matrimonio con Isaac. El texto no especifica un periodo exacto, pero relata que Isaac oró al Señor a favor de su esposa, y Dios respondió a sus súplicas. Después de un periodo de espera y una confianza constante en el plan divino, Rebeca finalmente recibe la gracia de la maternidad. Su vientre bendito da a luz a gemelos, Esaú y Jacob, dos destinos que se entrelazan desde el momento de su nacimiento. Este don divino no solo llena de alegría la vida de Isaac y Rebeca, sino que también consolida la promesa de descendencia hecha a Abraham. La jornada de Rebeca e Isaac se convierte así en un testimonio vivo de la providencia divina y la fidelidad a la fe, una historia que trasciende los desafíos y revela el cumplimiento de las promesas divinas en la vida de la familia elegida por Dios. La trayectoria de Rebeca es un relato destacado de generosidad y fe, y desempeña un papel fundamental en la continuidad de la descendencia abrahámica que está intrínsecamente ligada a las promesas divinas. Su notable generosidad en el pozo, simbolizando una disposición para servir, se revela como un rasgo distintivo de su personalidad. Más que un simple personaje en la narrativa bíblica, Rebeca destaca como una mujer que juega un papel crucial en el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. La historia de Rebeca resalta la manera en que Dios elige y utiliza a personas aparentemente comunes para llevar a cabo planes extraordinarios. Su fe y obediencia a Dios la convierten en un instrumento en las manos de lo divino, demostrando cómo las acciones y elecciones individuales pueden tener un impacto duradero en la historia de la redención. Rebeca emerge no solo como una figura materna,
sino también como una personificación de la confianza inquebrantable en la providencia divina. Esta narrativa inspiradora trasciende las páginas de la Biblia, sirviendo como un ejemplo atemporal de cómo la fe y la sumisión a Dios pueden dar forma a destinos e influir en el curso de la historia. La historia de Rebeca resuena como un recordatorio de la importancia de confiar en Dios y estar dispuestos a ser instrumentos en sus manos para la realización de planes que van más allá de la comprensión humana. Los relatos que involucran a Rebeca en la Biblia ofrecen valiosas lecciones que se pueden aplicar en nuestras vidas diarias. En primer lugar, la generosidad de Rebeca destaca la importancia de estar dispuestos a servir y ayudar a otros, incluso en situaciones aparentemente simples. Podemos buscar oportunidades para ser generosos, abiertos y solidarios, reconociendo que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto positivo en la vida de quienes nos rodean. La fe de Rebeca también nos inspira a confiar en las promesas de Dios, incluso en medio de desafíos e incertidumbres. Cultivar una fe sólida significa depositar confianza en la providencia divina, incluso cuando los caminos parecen difíciles. Así como Rebeca enfrentó obstáculos, podemos aprender a perseverar a través de la oración, buscando orientación divina y creyendo que Dios está actuando en nuestras vidas. Además, la historia de Rebeca destaca la importancia de ser instrumentos en las manos de Dios, permitiendo que Él use nuestras vidas para cumplir sus propósitos. Esto implica estar abiertos a la voluntad divina, buscando discernimiento a través de la oración y actuando con obediencia a los principios bíblicos. Al reflexionar sobre la historia de Rebeca, nos enfrentamos al desafío de vivir vidas de generosidad, cultivar una fe inquebrantable y permitir que Dios guíe nuestros caminos, confiados en que Él puede usar nuestras vidas de maneras extraordinarias para su gloria y para el beneficio de quienes nos rodean. Y si llegaste hasta el final y disfrutaste de esta historia, no dudes en comentar tus pensamientos en la sección de comentarios. Comparte nuestras historias con otras personas para ayudarnos a llegar a más vidas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Si lo deseas, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y también echa un vistazo a la historia de Ana, una narración emocionante con lecciones valiosas.